¿Pero quién coño hace esta mierda? ¿Pero de verdad alguien paga por esto? ¿Pero es que esto me dan ganas de cerrarme Instagram? ¿Pero quién es este loco de mierda? ¿Y por qué hace estas cosas? Dios mío, qué asco, voy a vomitar. ¿Qué pasa, homifelas? Hoy os vengo a hablar de los nuevos tatuajes de fornicar, porque muchos visteis el primer vídeo que está por aquí, porque literalmente os enseñaba con qué tatuajes podríais tener más posibilidades de catar mujer u hombre. Y ahora, pues todo ha cambiado, el mundo cambia, el mundo evoluciona, vivimos en la era de la globalización, lo que servía hace 2 años no sirve ahora. Entonces ya estoy yo aquí para deciros cuáles son los nuevos tatuajes que os podéis hacer si lo que queréis es fornicar. Amor al arte, da igual. Personalidad, no importa. El hecho es tatuarse y que tú consigas de alguna manera atraer la atracción del sexo opuesto de quien coño te interese, ¿vale? Os voy a presentar como tatuajes de fornicar una nueva vanguardia que tiene como muchísimas variantes y son estilos de tatuaje mega interesantes. No, ya no es ignorant, es peor. Sé que tenéis curiosidad, vamos con la intro y le damos al vídeo. ¡Achis! 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 It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. ¡Achis! Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Vale, bien, voy a intentar hacerlo natural. Primero os voy a decir de qué va, cuál es el nuevo estilo para fornicar más, y luego os voy a enseñar gente que lo lleva y tatuadores. Porque ahora es un estilo muy vanguardista, de ser muy snob. De hecho, yo creo que a la gran mayoría de los tatuadores de los que hablen este vídeo les va a dar rabia que hable de ellos, ¿no? Porque es gente que ni siquiera tiene un nombre propio. Todos se llaman como con 14.000 asteriscos, números. Es imposible pronunciar sus nombres. Y voy yo, el youtuber más grande de tatuajes a nivel hispanohablante, y se pone a hablar de ellos y los cataloga como tatuajes de fornicar. Tenéis que quererme por eso, ¿eh? ¿Cuáles son los nuevos tatuajes de fornicar? Bien, pues los nuevos tatuajes de fornicar ya no son el ignorant, ya no son las llamitas de antes, o sea que si le copiaste los tatuajes a CRO o a Lil Peep ya no vale para nada, ya pasó, ya caducó. Ahora tienes tatuajes caducados, te tienes que hacer un blackout, láser o lo que te venga en gana, pero eso ya no sirve, con eso ya no fornicas, con eso ya vuelves a ser el junkie del pueblo. Ahora, si lo que quieres es fardar, si lo que quieres es aparentar que eres muy vanguardista, que vas por delante de todo el mundo, que eres un visionario, que eres alguien raro, con un mundo interior, que tienes mierda en el cerebro, eres skate, soy un Funko Boy, lo que tienes que hacerte son o cibersigilos, llamados en inglés cyber sigilism, o una especie de neofobismo medio naif, medio... ¡fua! Hay muchos de estos subestilos que no tienen ni nombre, ¿no? Como bien le pregunté yo a uno de los tatuadores, me dijo, no, mi estilo yo lo consideraría dark meta with no sé qué, no sé cuánto. Y yo, joder, macho, estamos jodidos. Pero bueno, como veréis, la juventud está viendo esos tatuajes y está diciendo, buah, si lo que quiero es algo distinto, si lo que quiero es llamar la atención, si lo que quiero es tatuarme, pero desplazarme, o sea, alejarme lo máximo posible de aquellos que se hacen leones con brújula, pues ahora ya con tatuarme la cara ya no llega. ¿Qué hago? Pues un estilo de tatuaje que no se esté viendo. Entonces, esto es un estilo incipiente. ¿Te va a ayudar a fornicar? Sí, probablemente solo con gente que tenga como mínimo 2 trastornos mentales, pero sí, te va a ayudar a fornicar muchísimo. Hay gente que los lleva y los ha adoptado, los ha hecho suyos, como Orslock, sin ir más lejos, el gran Orslock, Orson. Últimamente se ha estado haciendo mogollón de esos tatuajes, medio sigilos, medio cibertribal, grunge, no sé, hay muchos estilos mezclados, ni siquiera sé lo que se ha hecho exactamente. Pero Grimes, también, la ex de Elon Musk, si no me equivoco, es cantante, que es una artista del copón, también lleva eso. Si mis tatuajes no se entienden, imaginaos estos que estáis viendo y diréis, René, pero con eso se folla. Joder, si se folla. Yo no lo sé, o yo no follo y no llevo esos tatuajes, pero me han dicho que sí. Está claro que si te haces esos tatuajes vas a ser el más cutting edge, vas a ser el más radical, el más histriónico, el más vanguardista, el más prostituto. Pero claro, tienes que arriesgar tu piel. En el vídeo de tatuajes que no deberías hacerte, yo incluí este estilo también porque es un estilo incipiente ahora mismo, es un estilo que está en auge, entonces con el tiempo va a perder fuerza. Os voy a enseñar unos buenos artistas que hacen este estilo. Tenemos artistas de la talla de Big Car. Es uno de los últimos que he descubierto y es sencillamente fascinante. Atentos al nombre, porque tiene tela. Big Car, coche grande. Pues ya está, coche grande, y coge y te hace como una especie de runas, asci, como una especie de patrones. No sé ni explicarlo, lo bonito de este género, es difícil de explicar. Sigamos, porque os voy a enseñar bastantes más. Psing One. Psing One también te puede hacer desde una lombriz, como dibujada por un niño de 3 años, hasta un pájaro en toda la espalda asqueroso, que parece de pap, 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 para. Da, 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 da. ¿Os acordáis de la canción del pato que iba por limonada? Fijo que le encanta. Hey, pom, pom, pom.
Yummy Grapes. Consume 1993. Este, por ejemplo, es otro estilo completamente distinto, pero sí que es un neotribal muy macarra, muy berlinés, muy de los bajos fondos, muy de hacer una rave en una central nuclear abandonada. Y mirad los tribales mega oscuros, en tinta roja, cosas mega vastas, largo formato. Es brutal, ¿eh? Realmente. Tiene piezas muy guapas. Este tío, las piezas que hacen me molan mucho. Quizás es de mis tatuadores de tribal así modernete favoritos. Se queda muy bien metido dentro del tribal, muy bien acotado, pero luego hace cosas muy variadas y se adapta muy bien a la anatomía de los clientes. Es brutal, la verdad, es muy creativo este tío. Aquí tenemos una foto de Grimes llevando un tribal, que no sé quién se lo hizo, la verdad, pero sería interesante que Manu lo pusiese por aquí, quién es el tatuador de Grimes. Luego tenemos a Salivi. Como veis, Salivi es otro rollo, mezcla una especie de, casi diría, realismo, utiliza mucho punteado, ilustración, o sea, esto ya es más elaborado, ¿no? Ya veis rostros, se entienden bien, hay formas, hay maquinarias, hay influencia del cómic incluso. Es muy interesante este vídeo porque os lo he vendido como tatuajes para más. En realidad os estoy enseñando lo más vanguardista del tatu en estos momentos. Puede gustar más o menos, pero es algo que visualmente te hace pensar, te hace replantearte cosas. Siguiente, Mutant 000000000. No sé cuántos ceros tiene. Este es increíble. Muchos de estos son chicas. No sé si os sorprende o no, pero cuando ves algo diabólico, caótico, enrevesado, oscuro, muy grunge, muy tétrico, muy inacabado, muy como salvaje, muy agresivo, pues tiendes a pensar, este es el típico pibe tarao, ¿no? Que se ha puesto a tatuar. Pero no, hay mogollón de estos tatuadores que os estoy enseñando que son chicas. Hay cosas que parecen hechas por el mismísimo Satanás y luego en plan sale una chica así, hola, oye, igual que no tiene casi ni tatu, ¿sabes? O que tampoco tiene una estética que digas tú, Dios mío. Bueno, Mutant es increíble también. Esta espalda que tiene aquí pineada me parece sensacional. A veces utilizan tipografía por encima, pero no tipografía, ni siquiera caligrafía del tatu. No, tipografía que puedes buscar, literalmente, top 100 peores tipografías gratuitas. Y te utilizan una de esas y te la ponen por encima, una espalda así de la composición ya más extraña. Es brutal, realmente. Para mí lo más creativo que existe ahora mismo en el tatu, toda esta peña. Efim Strand, de Tel Aviv. Esta chica también tiene unos toques fobistas bastante interesantes, referencias guapísimas. Aquí se ve la cucaracha de Kafka. La metamorfosis de Kafka. La transformación. Yo me transformo en cucaracha. Fascinante, brutal. Efim Strand es muy interesante, sin duda. Gigante pálido, o gigante pallido. Que diréis, ah, ese es español. Nah, es italiano. ¿Por qué? Porque sí. Este es increíble también, muy original. Hace cosas muy distintas. Mirad ese tribal en el sobaco, mirad esa especie de ciervo. Mirad estas piezas, son fascinantes. Es gente brutal. Yo os digo, la mayoría no los tengo chanados y profundizados. Es como que para mí todo esto es un conjunto de nuevas tendencias que me abruma y me fascina. Cada vez salen más y todos son muy interesantes. Porque a nivel técnico algunos son malísimos y ya lo hacen así a propósito, otros no, otros directamente nunca se han esforzado. Pero luego a nivel técnico los hay buenos. Pero es que a nivel creativo son todos brutales, porque parece que la clave, o digamos el interés de esta nueva vertiente del tatu, no es tanto el resultado, un resultado perfecto, técnicamente abrumador, sino que lo importante es como la idea o la capacidad para mezclar referencias. Y eso es como un traspolca, René. Es como un traspolca, pero bien. Porque el traspolca es calaveras, splashes de Photoshop y tipografías malísimas pero sin gracia. Pero para mí esto es mucho más que el traspolca, porque hay referencias de todo tipo. Es como el arte en sí mismo, o sea, pillan de cualquier sitio. De un cómic, de un libro de la tienda del chino de abajo de tu casa, de una alfombra, de una especie de iconografía cristiana que tiene tu bisabuela en casa, y lo mezclan con arte pop. Es brutal, realmente no hay ningún tipo de limitación. Cici Inc. es para mí lo más fobista que hay, utiliza ahí el color a fuego y hace composiciones así como infantiloides, muy pueriles, muy interesantes. Visualmente no me gusta mucho porque parece como, me recuerda a las ceras de colores a veces, a un tal. Estéticamente no es tan oscuro, pero es muy interesante. ¿La habéis visto algún tatuador así? Desde luego no, tatuadora creo. Pues aquí la tenéis, Cici Inc. Recordad que todos estos tatuajes os van a ayudar a fornicar más, pero solo con gente que tiene claros problemas mentales, ¿vale? No esperéis conocer a nadie que tenga como valores tradicionales o que sea una persona que estudie y que os vea así tatuados y diga, ¡ah, Dios, cómo me gusta! Puede ser, ¿eh? Pero no sería lo normal. David Entz. David Entz, pues mira, te hace directamente desde una síntesis de los huesos en blackout, en las piernas, luego te hace como una especie de lacitos detrás de las piernas también, o te hace una mordida, o te hace las estrellas de Bleeding Star que ya mencioné, pero en la cara. Y mucho más, no tienen límites, no tienen problemas. Yo creo que a esta gente llegas y les dices, quiero algo tuyo interesante, y depende de cómo tengan el día, te destrozan la vida de una manera o de otra. ¿Qué? Leora se llama esta chica, también de Tel Aviv. Joder, ¿qué pasa en Tel Aviv? QZLLE.
Pues eso, una especie de dibujo manga, un conejito hecho a puntos. Ah, no, son corazones. Un conejito hecho con corazones. Lo estáis viendo, ¿no? Es un estilo único. Y realmente no se parece a ninguno de los que os he enseñado anteriormente. Y no es el mismo estilo siquiera, pero es vanguardia. Es como una ruptura total con lo que consideramos tatuaje, lo que hemos considerado tatuaje hasta ahora. Rompe totalmente con eso, es brutal. Siguiente, Milky Matte. Milky Matte también tira de puntillismo, que es una técnica que utiliza mucho esta gente. Lo que os digo de las tipografías cutres, mira esta que pone Bliss en rosa. Los flashes de esta peña molan mucho también, estéticamente son brutales. Tiene una visión estética muy amplia y muy moderna. Este no lo tengo aquí, pero me acabo de acordar. I Love Life. I Love Life es quizás la persona que hace que todos estos me parezcan tatuadores de realismo. Es decir, todos estos que os acabo de enseñar son raros, son fornicadores, pero luego llega uno que se pasa tanto de rosca que hace que los otros parezca que están bien, ¿sabes? Que están en su sitio, que no han inventado nada. Y ese es I Love Life. I Love Life es la esquizofrenia en tatuaje. Te hace cualquier cosa. Si queréis, hago un vídeo entero sobre I Love Life, ¿vale? Si queréis alguno de estos tatuadores o que haga vídeos de cada uno de estos tatuadores, que les pregunte cosas, decídmelo en los comentarios, porque yo creo que son gente muy interesante. Y I Love Life es el genio absoluto de lo bizarro, de lo rompedor. ¿Y qué clase de cliente se haría eso? Es más, I Love Life es tan fornicador, sus tatuajes son tan de fornicar, que la mayoría de estos tatuadores, si entráis en su Instagram, hay gente apoyándoles, rollo, ah, me encanta esta nueva pieza, me flipa, me lo quiero hacer, oye, acabo de encontrar tu arte, me resulta interesante, podría hacerme algo contigo. A pesar de que son raros, ves que tienen como su clientela y su gente interesada. I Love Life es el único publicación en la que entras, todos los comentarios eran rollo, pero ¿quién coño se hace esta mierda? ¿Pero de verdad alguien paga por esto? ¿Pero es que esto me dan ganas de cerrarme Instagram? ¿Pero quién es este loco de mierda? ¿Y por qué hace estas cosas? Dios mío, qué asco, voy a vomitar, no quiero volver a ver nada así. Todos los comentarios son así. Pero tiene mucho mérito hacer las cosas mal, a propósito. Sin ser a propósito es casi como una casualidad o como no tiene gracia, pero hacerlas mal mal, es decir, sacar un 10 de 10 en hacer algo mal, es complicado, probad a hacerlo si no. El siguiente, Tattoo King Larry. Este también es bastante especial, echando un ojo. Este curra en Berlín, hace unas cosas brutales, muy rompedor, utiliza caritas extrañas, se ve que viene del graffiti también. Gente muy peculiar. Siguiente, Eden. Eden mola mucho, porque hace como esta especie de figuras a línea, que están muy, muy, muy interesantes, y a veces utiliza así como una línea un poco temblorosa. Pero hay uno que me mola más, del estilo parecido a Eden, ahora os lo enseñaré. Bug, mi amigo Bug, me encanta Bug. Os voy a contar una pequeña anécdota. Bug hace este tipo de arte, ¿no? Como podéis ver, arte bien esquizofrénico. Es literalmente la fotocopia que te da tu profesora de inglés en el colegio, ¿sabes? Del libro. Toda negra, asquerosa. Pues es un poco ese estilo también, el que hace Bug. Es como un tatuaje que lo ves y parece que te van a llamar para decirte que en 7 días vas a morir, ¿sabes? Solo por ver uno de sus tatuajes. Este tío, yo lo llevo siguiendo un tiempo, y en su descripción pone cash please. Vale, perfecto. Una vez subí una foto como de alguien guapísimo. Subí una foto suya y dijo, ¿quién quiere buquear un tatuaje conmigo? Y era un pibe rubio, como atractivo, rollo, con una cara que podría estar perfectamente desfilando en cualquier pasarela. Y yo dije, hostia, es así el pibe. Y le contesté y le dije, oye tío, ¿eres tú? Y me dice, no, es un colega. Y yo, ah. Solo que le retoqué la cara para que pareciese guapísimo. Se la saqué el otro día como borrachísimo. Dice, mira, esta es la original. Y me pasa la original y es un tío asqueroso. Ojalá tenga las imágenes, las tengo que pasar a mano, pero no sé si llegamos a hacer capturas. Era la misma versión de ese tío que había subido, pero real. Con marcas en la piel, arrugado, pasado de peso, como más bizco, chungo. Y la foto que subió él, para empezar, estaba tan bien retocada digitalmente que yo pensé que esa foto era de un pibe real, guapísimo. Y el pibe me dice, no, la retoqué por la risa. Y yo en plan, ¿qué clase de humor y de cabeza tiene esa gente? ¿Y por qué controlas tanto de Photoshop, tío? Que le acabas de hacer un amigo tuyo, que es un 3 de 10, lo acabas de hacer un 9,75. Siguiente, Diego Degen. Este es de Madrid. Este chico mola mucho lo que hace. Hace las figuras estas como gigantes, tío. Son como gigantes, con perspectivas guapísimas. Este chico es muy interesante. Me gusta mucho, mucho lo que hace. Mucho, mucho. Es de Madrid. Curioso, no sabía. Bueno, Ateronix es más uno de los precursores, una de las precursoras, creo que es una chica, de toda esta vertiente de los cibersigilos y las referencias religiosas. Mirad esas espaldas, medio tribal también. Es una muy buena tatuadora. A mí me mola mucho lo que hace. Está da para vídeo entero. Y luego Gate 688133 1701. Es que pone el Iván, ¿sabes? El código Iván de nombre de usuario, no me jodas. Otro también, este pega unas ornamentaciones rarísimas también, unas composiciones extrañas. Sus tatuajes están como medio diluidos, como que se van, tienen poca opacidad. ¡Bah! Brutal, espectacular. Eternal, Eternal es brutal porque hace como diseños arquitectónicos de fachadas muy bien hechas. O sea, fijaos en esto, es un
un auténtico descontrol de líneas y esta persona sabe mucho lo que hace. Hace como un fine line arquitectónico, a gran escala realmente, con mogollón de detalle. Es muy bonito lo que hace esta persona, con esto follas fijo. Opaque, ¿cómo no? Opaque Gangnam Style, opaque, que hace esas columnas vertebrales tribales y todo, y las de Dios benditas. Hostia, me está llamando mi terapeuta. La verdad que agradezco que mi psicóloga me haya llamado mientras estoy grabando este vídeo, porque la verdad es que viene al pelísimo. Y no tenía muchos más que enseñar. Ah, Tanner Clark fucking sucks. Yo hablo con él de vez en cuando, es un pibe al que quiero conocer. Y tanto él, sus diseños, que tatúa cosas como Fortnite en la cabeza y cosas muy extrañas, este sí que es un visionario de los duros. Y su tatuador o tatuadora, no sé qué género es, se llama Pretty Skin Stickers. Y esa persona sí que hace cosas guapísimas y le ha hecho un cuerpo al Tanner Clark. Bueno, un cuerpo no, porque se tatúa con varias personas. Muy guapo, utiliza tipografías muy a gran escala, muy bold, o sin serifa, todas como en columnas, partiendo, o sea, le da igual la anatomía y al mismo tiempo no, rollo, te mete un lettering de aquí a aquí, pero todo como pa, puro diseño gráfico, es brutal. Joder, no me para de llamar mi psicóloga. Sabe que la... sabe que la necesito. Con todos estos tatuajes vais a poder follar mucho. Espero que os haya gustado la currada que me he metido. Si queréis que haga otro vídeo en profundidad explicando cosas que se me han quedado porque tengo terapia ahora y os enseñe más tatuadores de este estilo, metedle like, compartid este vídeo, comentad cuál ha sido vuestro favorito, si conocéis algún otro. Si tenéis información sobre estos estilos o alguna curiosidad que sabéis que me pueda molar, dejádmela en los comentarios. Y ya está, sin más dilación, os dejo que voy a empezar mi terapia psicológica, ¿vale? Venga, chicos, que os vaya muy bien, os quiero y fornicad mucho. Recordad que estos tatuajes son para fornicar, que ya me olvidaba. Casi como que este vídeo, la temática es extraña. Adiós.